Asimismo, es un libro que, sobre todo, apela a más de una experiencia que, de una manera cualitativa, por así decir, invita a participar. El mismo nombre del libro reúne dos elementos que señalan de manera diferente hacia direcciones acaso heterogéneas, pero complementarias. La palabra huaca refiere hacia lo sagrado, mientras el viento recoge dicho impulso para hacer que se mueva y que surja de pronto algún aspecto sonoro. La huaca o el huaca es también sujeto, un sujeto cuya antigua presencia supone respeto. Cada registro apunta hacia algún rasgo de dicha presencia. La poesía se recorta sobre el silencio, la pintura da movimiento al color, la fotografía documenta y expresa el paisaje. Paracas, en palabras de Anombo y Paulín, el desierto nos llama a escuchar el paisaje, a sentir lo más hondo de nuestra alma, que el privilegio de descubrir este rostro oculto requiere de mucho respeto. El paracas desconocido lo hemos ido descubriendo gradualmente, como quien escucha una música ancestral desde el fondo de la misma. Observar el paisaje en las fotografías, en este caso, supone acercarse a varias líneas divisorias. Para empezar, la línea de horizonte, una que sigue el movimiento que dibuja el límite entre la tierra y el cielo, pero también entre ambos y algunas zonas de movimiento, el emplazamiento de huellas y dunas, las piedras y la arena. La pintura, por su lado, convierte estos límites en ritmo y color, en atmósferas que sugieren silencio e introspección. Las palabras apenas nombran lo que puede ser inmovilizado. El libro nos reta a seguir estas tres vías, estos tres caminos. Un exterior que busca un eco interior en cada uno de nosotros. Y así, mientras la fotografía nos orienta no solo a fijar líneas más estáticas, sino también a observar la piel del paisaje, el día y la noche, la luz y la sombra,
La pintura desdobla estas formas para suponer sonido y silencio, destellos, epifanía. Hay implícito en este libro una idea del tiempo. Si la huaca o el huaca da nombre al antiguo y ancestral, a lo que permanece de lo que ha seguido siendo, también se lo da al abismo, a la noche de los orígenes. Acercarse a este libro es como llevando el tiempo de la ciudad dentro de nosotros, apuntar hacia lo que permanece. Si por un momento uno se remite a la historia de la pintura peruana, permanece sin explicación aquella pintura del desierto de Paracas, concretamente aquella que surge desde la década de 1950, con repercusiones hacia adelante, y busca el diálogo intercultural. Así, desde el mar Mediterráneo, Jorge Eduardo Ellison le pide a sus amigos que le envíen arena, que le envíen arena proveniente del paisaje infinito de la costa del Perú, pero también algo de su ropa. Pero el desierto, para el modo de Collage de Ellison, es apenas un recuerdo. Desde luego no olvido a Reinaldo Lusa con otro punto de vista, y tampoco a Regina Kijaskis con su bella serie Paracas, donde junta pintura figurativa con pintura abstracta, precisamente ahí donde la línea del horizonte divide el cielo del agua. Y esto para citar solo a tres de mis artistas preferidos. Al regresar a este otro diálogo entre poesía, pintura y fotografía, asumimos, me refiero a este libro, asumimos un ritmo que página a página nos propone, un ritmo para escuchar, un hallazgo de un tiempo cualitativo a manera de un estado de conciencia o incluso de la admiración de un estado de conciencia. Una mirada que integra el todo de la naturaleza en la finitud y una experiencia. La expresión individual cede su paso entonces a la calma. Retrocede el tiempo de urgencia y en su reemplazo el ruido desaparece. Entonces apenas se suma algún hallazgo. Gracias, desierto. Bueno, estamos aquí para celebrar este libro. Yo he tenido la suerte de ser en los últimos 6 años quizá un testigo privilegiado de este libro antes que siquiera que se piense como un libro, de la gestación del libro y de la aparición del libro. Por lo tanto, quizá esa es la razón por la que estoy aquí con ustedes. Hace 2 días creo, conversando con Manongo sobre el libro y sobre Paracas, pensamos que quizá Paracas era, en la geografía peruana, una especie de quinta columna geográfica, ¿no? Es como una excrescencia en el mapa del Perú en la costa, pero es una excrescencia que tiene muchas particularidades, ¿no? Pero, al tener la forma que tiene, la tierra firme no llega a ser ni el 35% de la cantidad de agua que compone la reserva. Pero curiosamente el nombre de Paracas no viene del agua, sino viene de la arena. Paracas quiere decir lluvia de arena, para, lluvia, aco, arena. Entonces tenemos un mar y una lluvia de arena. Por ahí empezamos. Ahora, ¿cómo entramos a este desierto? Podemos entrar de casualidad como turistas o porque se maduró el automóvil. Podemos entrar de niños porque nos llevaron. O podemos entrar por miles de razones. Lo difícil es salir. La calidad del desierto es muy distinta a todos los otros desiertos del mundo. Este es un desierto en el cual no hay un solo árbol y no hay una sola formación pétrea, nada. Lo que sí hay son muchos animales y muchos peces. Hay grandes mamíferos, hay gramíneas saladas por todos lados, pero sobre todo lo que hay son yacimientos metálicos debajo de la arena, lo que hace que tenga colores como celestes, fucsias, rosados, que querramos, pero que duran muy poco porque la misma arena, esta lluvia de arena, hace que desaparezcan y cambien, y el otro día aparezcan en otro lado. Entonces, esto de Paracas en el fondo, lo
que nos hace es tener una sensación del cuerpo. O sea, no podemos estar en Paracas sin estar conscientes de que tenemos un cuerpo. Pero cuando tenemos un cuerpo, nos damos cuenta que podemos caminar, que podemos movernos. Entonces, empezamos a ser conscientes de nuestros movimientos. Y al ser conscientes de nuestros movimientos, nos damos cuenta que no sabemos ni caminar. No sabemos distribuir el peso entre una pierna y la otra pierna. Pues si no sabemos caminar, tenemos que aprender todo, tenemos que aprender hasta mirar. Pero eso toma tiempo, ¿no? A nosotros nos ha tomado miles de años, obviamente, dentro de los cuales hemos hecho desde películas hasta piezas de teatro, pasando por conciertos y miles de cosas, para terminar en nada, porque al final el círculo del desierto hace que al poderte ver como una persona que viene de un lugar tan inhóspito como Lima, ¿no?, en el cual hay violencia y ruido, y llegas a un lugar abierto y empático, no es fácil entender que este lugar abierto se convierte poco a poco en algo así como la casa de uno, como un lugar al cual uno siempre regresa como uno regresa a su casa, ¿no? Entonces, eso por supuesto no le pasa a todo el mundo. Hay gente, nosotros hemos llevado amigos como Manu a Paracas, que a los dos días preguntaban dónde estaba el bar y cómo se sacaban la arena de los zapatos. Y son cosas que pasan y son normales, ¿no? Hay que tener una cierta disponibilidad, el tiempo no debe importar para nada. Y por otro lado, el silencio, la calidad del silencio, ¿no es cierto? Entonces, este es un silencio que nos lleva a dar la vuelta al círculo completo. Porque termina el ruido, empezamos a ver, descubrimos atónitos la belleza del paisaje, pero no basta. ¿Qué pasa? El silencio tiene una calidad muy especial de Paracas. Es tan especial que me voy a permitir una anécdota de hace un par de semanas. Yo tengo una nieta que iba a ir a Máncora, que había ido de niña con su madre, pero iba a ir ya más o menos conscientemente a hacer este viaje con su padre. Entonces se me ocurrió dar una serie de derroteros, hasta el cosa, hasta el otro, y trate de llegar a Yumaque, etc. Pero me di cuenta que yo al decirle o al tratarle de comunicar la impresión que teníamos de Paracas como un lugar distinto y al cual se regresa como uno regresa a casa, le había dicho que era un poco la madre patria. Pero yo pensé, me va a escribir y me va a decir, pero si tú naciste en Lima. Entonces pensé, nosotros los de Paracas, como algunos arequipeños, nacemos donde nos da la gana. Muchas gracias. Bueno, a Poliña vino nos queda sino agradecer lo que Augusto y Rafael han transmitido. Y quizá voy a contar una pequeña anécdota que me marcó. Yo cuando era joven, esbelto y vivaz, pasaba largas horas en el British Museum en Londres buscando la conexión entre el arte budista y el paisaje. Y de pronto me di cuenta en una muestra que ante cada representación de la naturaleza estaba, por ejemplo, cascada sagrada, montaña sagrada, valle sagrado. Y en mi infinita furia de adolescente rabioso, yo decía, ¿por qué sagrado? ¿Por qué tienen que ensuciar el valle con la sacralidad? Pasaron 20 años. O 30, estaba yo solo en Paracas, solo mi alma, escuchando el paisaje, o tratando de aprender a escuchar el paisaje. Y en un instante, que fue eterno, me di cuenta que lo que yo veía afuera era lo que yo era adentro, y lo que yo era adentro es lo que estaba afuera. Y ahí comprendí lo que era la sacralidad. Era la unión
de lo externo con lo interior. Ya no hay diferencia, eres uno. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias.